Muy buenos días, señor gobernador Jorge Schultz, señor representante del presidente de Rotary International, señor Julio Sorgius, señores rotarios, amigos intercambistas y personas en general. Yo acá hablando de Chandrico Borda, Guataita, 16 años, yo acá me voy a Jatamanta, Sotenta Jamantanín, la Otitigrapa, Sungokupi, región 1. Yo acá en cuarto año secundaria, estudiante a Mantanipi, cultiva Sotenta, Miguel Grau, Álvaro Chandat, Lampayuni a Mantanipi. Yo acá en Padaico, Jesuatawan, Español Tawan. Y ahora, para todos los que no han entendido, les diré en español. Me llamo Orlando, Chandrico Borda, tengo 16 años, soy de la comunidad pueblo de la isla de Mantaní, en el corazón del lago Titicaca, de la región de Puno. Estoy en cuarto año de secundaria. En Amantaní estudié en la institución educativa Agua Sanar Miguel Grau, de la Tampayuni Amantaní, aula español y quechua. Vengo de una familia muy pobre, mi comunidad no tiene luz eléctrica. Consumimos agua de manantiales y del lago Titicaca. Vivimos de lo que pueda darnos la tierra. Mi padre siembra papa, cebada, habas, maíz y también participamos en el turismo vivencial. Mi padre es Rómulo y mi madre es Silveria. Mi padre es agricultor y mi madre es ama de casa. Tengo un hermano. Hoy estoy vestido con mi traje típico de mi pueblo. Todas las personas de mi pueblo caminamos con nuestro traje típico. Lo usamos en nuestras fiestas y para enamorar a las chicas. Estamos muy orgullosos de usar nuestra vestimenta porque nos identifica con nuestro pasado y amor a nuestra cultura. Amantaní es la isla más grande del lado peruano, del lago Titicaca. Estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Viven 800 familias en 10 comunidades. Somos cerca de 4.000 personas que vivimos en la isla de Mantaní. Mi pueblo desciende de las culturas pre-incas, Pucará, Lupaca, que son madres de la cultura Tiahuanaco. En la isla de Mantaní hay dos centros arqueológicos. Pachatata, que significa Padre Tierra, y Pachamama, que significa Madre Tierra. Representan la fecundidad y el pago a la tierra. Amantaní fue tomada por los incas y los incas representaron la arquitectura y mezclaron el idioma quechua y aymara. La leyenda del nacimiento del imperio incaico dice que el dios Inti creó una pareja para fundar un imperio. Esta pareja era el primer inca Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo. Ellos inician la búsqueda del lugar donde fundar el gran imperio y salieron del lago Titicaca. Hoy en día solo hablamos español y quechua. En 1580, el rey Carlos V vendió la isla de Mantaní a un español, Pedro González. En 1950, los campesinos compraron las tierras y se organizaron de tal manera que eligen sus autoridades anualmente. Mi historia con Rotary y el intercambio inicia en Amantaní. El señor Henry Málaga y habló en mi salón sobre Rotary y sobre el programa de intercambio de jóvenes. Yo escuché y pensé, yo quiero ser intercambista. Cuando el señor Henry dijo, ¿quiénes quieren participar como intercambistas? Todo el salón levantó la mano. El director de mi colegio me dirigió a mí para representar a mi pueblo como embajador de buena voluntad. Es un honor para mí y para mi familia ser parte de Rotary. Yo y mis padres estamos muy felices de esta maravillosa oportunidad que me da Rotary. Aún pienso que es un sueño y que unos meses viajaré a Toronto, en Canadá, al distrito 7080. Y estaré con familias rotarias y estudiaré en un colegio en un idioma que debo aprender. Tendré amigos de muchos países y viviré una vida que nunca la imaginé. Estoy muy emocionado. Mi intercambio ya empezó. Estoy en Lima desde el 20 de mayo. Recién tengo una semana en Lima. Para
fue impresionante viajar en avión. Estaba muy nervioso. Y cuando empezó a correr el avión en la pista, mi corazón se salía y yo estaba muy asustado. Luego, cuando llegábamos, miré una ciudad muy iluminada y estaba en Lima. Vivo con la familia Málaga y en Lima estudio en la institución educativa 1230 en La Molina. Cada día descubro cosas nuevas que debo aprender. Ya no me levanto a las 4 de la mañana como antes lo hacía. Ahora puedo dormir hasta las 6 y 15 de la mañana porque debo estar en mi colegio a las 7 y media. Ya no duermo a las 7 u 8 de la noche. Puedo dormir a las 9 de la noche. Puedo ver televisión, pero solo Netflix. Porque eso ven Zidane, Arman y Alex. Ahora Zidane me ha enseñado a usar el laptop. Ya tengo una cuenta de Gmail en Facebook. Zidane es mi hermano y con Alex y Arman, mis hermanos de Canadá y Francia. Me enseñan inglés y me ayudan a conocer los lugares cercanos de mi casa. El señor Henry me ha dicho que si alguien me molesta en el colegio, puedo llevar a mis hermanos y a Era para que arregle el problema. Era es un Rottweiler de 45 años. Cuando termine mi intercambio, regresaré a Mandalí a terminar mi quinto año y tendré mi tercer idioma. Podré enseñar en mi colegio lo que he aprendido y me será más fácil cumplir mis sueños. Quiero ser un médico para ayudar a mis padres y a mi comunidad. Ahora extraño a mis padres, a mi hermano, a mis amigos, a mi pueblo, pero como estoy ocupado estudiando, no es tan duro. Este tiempo en Lima me ayudará a prepararme para hacer un buen intercambio. Yo prometo que seré un buen embajador de Rotary de mi comunidad. Yo no les fallaré. Aprenderé todo lo que pueda y mucha gente podrá conocerme a través mío. Como es un peruano que tiene sangre Pucará, Lupaca, Tiahuanaco e Inca, y donde esté en todas mis presentaciones, llevaré mi traje típico y lo mostraré orgullosamente. Agradezco a Dios por todo lo que ha hecho. A Rotary International, al programa de intercambios, porque Rotary me está cambiando la vida. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Que viva Rotary! ¡Que viva! He traído 4 regalos, han sido tejidos por mi madre y hechos. El primer regalo es un bolso que usan los pobladores de Mandalí. Allí llevamos las hojas de coca para invitar a nuestros amigos cuando nos encontramos en la calle. Es un saludo de las personas mayores. Y este regalo es para el señor Julio Sorius. Visiten a la isla de Mandalí. Para el señor gobernador Jorge Jones.